Ok, esta fotografía que también lo indica sobre el señor de Blanco de Suan, de otro año, con respecto el trabajo que está haciendo ahorita es el señor de Blanco de Suan, viene con la misma temática del Body Pride, Iván Hernández, el arte corporal, pintura de arte corporal, ¿ok? No sé por qué, de verdad que no soy cantante, me disculpan el audio. Bueno, el señor aquí está representando un proyecto que se llama Bolívar, que se hizo con respecto a lo que fue la resistencia indígena. Se duran los colores rojos, se usa mucho la tranquilización, la discriminación de los pobres. Siempre el objetivo principal bien definido. Sí, bueno, continuando con el mismo proyecto que ya habíamos visto, dice que es otra situación, otro momento de la actividad que ellos fueron a fotografiar. Y sí, hay elementos que combinan aquí el color, que creo que es lo más importante, más que el arte de todo. Cosas técnicas, que aquí la mujer se metía con la que está atrás, ¿sí? O hace un enfoque más, hacia ella, o más abierto, ¿sí? Para poder hundir un poco el esfuerzo, que no se vea, o simplemente la parte o incorpora lo que está allí, porque esa mezcla de elementos superpuestos no define, no le da calidad al imán. Y estoy hablando más técnicamente, ¿no? Yo, como dije particularmente, estas no son mis áreas de trabajo, ¿sí? No es que no las quiera experimentar, no es que no vaya hacia allá, creo que es necesario en algún momento. Incluso ayer hablando con compañeros fotógrafos, ellos están en ese proceso también, puestas en escena, discursos personales, ¿sí? Situaciones que nos han venido ocurriendo en nuestro pasaporte por este planeta, que nos han modificado de repente emocionalmente, nos han afectado familiarmente. Entonces, de alguna manera empezamos a manifestar a través de nuestro trabajo. Elementos como estos son muy coloridos, son súper llamativos, pero hay que estar pendiente de cómo nosotros queremos transmitir esa información para poder que tenga un carácter mucho más interesante. Aquí hay elementos que se pierden en la exposición, por ejemplo, hay pequeños fallas. Esta persona, a mi parecer, a mi gusto, debería estar completa. El fondo es elegante, pero este está incompleto. Entonces, necesariamente, bueno, por composición, la mirada se me va a ir, pero si hubiese gustado un poquito, se pierde un poquito de eso. Y al igual que acá, la sobreposición. Traten ahora de cuando vean su trabajo, ¿cuántas veces cometen este error? ¿Sí? Superponer capa. Serviría si el espacio que hay en la cara del chico principal, que es el que está de rojo, estuviera más apartado, tuviera un hueco ahí, el cual define. Cuando hablé de definir rojo, de definir, sí, crear lo que está diciendo, un equilibrio. Cuando define rojo, tienes que empezar a trabajar con ese sentido, definir espacio, para poder dar una lectura más fácil a la obra. No serviría nada hacer una fotografía de una mesa donde se vieran aglomeradas todas las patas y no logran definir. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia que si sacas una de las sillas, la pones más alejada y haces un cuadro diferente, también le estás dando importancia y estás definiendo los contornos de un elemento y lo demás que forman parte de ello. Vamos a ver otro de esto mismo. Este es el. Ok, ese trabajo es de Manuel Almeida también, con respecto al body art, se llama Ciclovir. Ese es un ensayo que estamos llevando a cabo, sobre todo el registro de los trabajos que ha hecho Iván Hernández y su aporte al body art. ¿Okay? Esto fue en el Parque de los Caobos hace algún año, ¿no? El de este año. El de este año. Sigamos viendo y primero y hablamos un poco. Hoy quiero hacer un comentario con respecto a esto. Yo estoy hablando técnicamente,
porque creo que a todos nos serviría cómo yo interpreto la imagen a nivel técnico, ¿sí? Más allá de la profundidad del tema y lo que busca el fotógrafo, que no es mi incumbencia, ¿sí? Porque siendo objetivo, subjetivo, yo puedo decir no, variedades de opiniones con respecto al tema, pero sí hay cosas que a pesar de que no sea mi área, puedo bueno, acercar, por ejemplo, ya vamos a ver la primera vez, a la vuelta, ok, vamos a ver la primera. Hay que hay un problema muy grave, es que los muñecos pintados se pierden con las figuras que están atrás también. Yo particularmente hubiese tirado un contrapicado, ¿sí? Corto cerca y desde abajo para poder darle mucho más importancia a estos personajes que están usados, ¿sí? Por alguna razón están picados y están colocados allí, pero se me pierden con el fondo. Hay lecturas fáciles y lecturas complicadas, ¿sí? Yo soy un hombre fácil, a nivel de imagen me gusta la sencillez, aunque haya cierta complejidad en los elementos que están colocados allí. Y pienso que a mí me gusta la fotografía, que yo pueda, aparte que tenga una lectura, no necesariamente tiene que ser así, pero que tenga una lectura cómoda, ¿sí? Para poder entenderla. Y si no tiene una lectura cómoda, tenga una interpretación, tenga los elementos para yo poder interpretar esa imagen cómodamente, digo, con todos los elementos, colores, texturas, formas que tengo, que yo pueda entender y pueda manejar de manera cómoda. Esto aquí se me pierde también. Yo podría dejar que esta persona se fuera más abierta y dejar a este personaje totalmente en el centro con su tatuaje en la espalda. Creo que esto se puede mejorar mucho más, como aquí también el corte de arriba, que es ese espacio de arriba, se pierde, termina, o la corta, la reencuadra, en edición, o lo hace directamente a la cámara, que es lo que yo haría personalmente. Yo no acostumbro, como le dije ayer, a cortar imagen en postproducción, salvo alguna. Bueno, siempre pasa, ¿no? Siempre hay que hacer algo, pero evito en máxima cantidad, de tal manera que yo me ahorre información o me ahorre trabajo por producción. Aquí igual, me hubiese buscado utilizar un diafragma mucho más abierto, aquí no hay información sobre eso, pero me gustaría utilizar un diafragma mucho más abierto para que el fondo se perdiera. ¿De quién es esta foto? Manuel. Para que el fondo se perdiera un poco más. O sea, ¿con qué cámara estás trabajando? Una compacta. Bueno, en este caso, con la compacta, para crear otra sensación, llega, te acerca mucho a la imagen, haces el punto de enfoque, ¿sí? En la imagen y vuelves a encuadrar. Y así, alejando un poco más el sujeto del fondo, y así creas ese. Sí, ese es el efecto de ¿Loco del enfoque? ¿Cómo? Sí, esa cámara normalmente llega, aprieta hasta la mitad y ya tiene un enfoque seguro. Lo que hace es reencuadrar, pero se tiene que acercar bastante para poner las cámaras digitales, esas compactas normalmente lo que te ofrecen es profundidad de campo, a pesar que digan 2.8 y todo eso. Normalmente, sí, depende de cómo trabajes el setting de la cámara, ellas te dan normalmente bastante profundidad de campo porque la empresa se asegura de que el producto se vea todo nítido, que es lo que busca la gente, que todos los personajes, las caritas y todo se vean perfecto. Entonces, como tenemos una diferencia con respecto a lo que nosotros estamos buscando y lo que da la cámara, pues este curso, hay formas que nosotros podemos aprovechar para eso. Esta me parece genial, creo que es una, si no me equivoco, creo que es una de las que más me gusta por el fondo, ¿sí? Y bueno, los personajes y todo lo que los ordenantes. Me parece que esta de las que he visto, me parece genial. Aquí se mezclan elementos, se mezclan estas dos personas que hacen allí, en la cabeza de este hombre, ¿sí? Además, esta bicicleta aquí atrás tampoco me gusta. Entonces, ¿cómo podríamos variar si no podemos quitar los elementos? Movernos. ¿Sí? Cambiar el ángulo, de repente te hubiese servido más agacharte. ¿Sí? La bicicleta, ese trabajo formaba parte del ciclo, ese era el ciclo de ir. Ok, pero me molesta.
me molesta visualmente, me está compitiendo con el perfil del muchacho, con algunos elementos. Tal vez hubiese parado, claro, aquí tienes que ya empezar a modificar tu set de acuerdo a lo que estás buscando. Paras a la chica, pones la bicicleta más acá, le dices a ella que se quite en un momento, que quieres hacer una fotografía y vas arreglando la situación, ¿sí? A veces tienes que salir corriendo 30 minutos y decir, quítese muchachos, yo vengo, cuando yo les diga, se quitan, o sea, te comunicas con la gente, dices, quítese, hace la señal, dejas el espacio abierto, toma la fotografía y todo el mundo se integra para ver lo que estaba haciendo. Eso hay que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues puedes perder una excelente fotografía por detalles, particularmente me molesta más esto, ¿sí? ¿Sí? Que algunos tengan opinión diferente, bueno, ¿sí? Yo lo quitaría, ¿sí? Esto también parece genial, fíjate que aquí la información está más concreta, está mucho más cerca, ¿sí? Y se puede ver todos los elementos y el fondo genial y incluso el verde del fondo te acompaña bastante. Fíjate que hay cosas bastante buenas y acercadas. Pero no es, ya ves la diferencia de esto, que está mucho más claro, una lectura cómoda. Ahí es donde yo te digo que todos los elementos que estás exponiendo ofrecen una fácil, digamos, si estuviéramos comiendo una digestión fácil de lo que estás haciendo. ¿Sí? A la final, como la música, como diferentes artes, es como los alimentos. La música italiana o la comida italiana es pasta, y se come, digamos, lo que conocemos es una pasta, un poco que después digerir rápido. La música italiana es así, es ligera, ¿sí? En el caso de la fotografía y fotógrafos, no sé si han estudiado fotógrafos ingleses, italianos, hay influencias por allí. Fotógrafos, me recuerdo yo que le trabajo para la Veneto, italiana. Que hace fotografías de gente de color y gente rubia, ¿no? ¿Sí? Su discurso, cuando veas fotografías de esa publicidad, un discurso es muy limpio, una cosa es que tú puedes identificar cada elemento, cada situación de lo que está pasando allí. Aquí yo lo puedo entender, pero aquí se me pierde, aquí no sé qué pasó, ¿sí? Entonces, yo te sigo diciendo que hay que estar cerca de la cosa, mucho más cerca. Esto me parece que está cerca, esto ya se fue, ¿sí? Así que, bien por esta fotografía y pila con estos detalles cuando vayas a hacer. Independientemente de la cámara que tengas, si tomas fotos con un celular, ¿sí? Y igualmente estoy pendiente de eso. Eso crea, es una educación que progresivamente con el tiempo vas captando y vas adoptando, como tú ya presentas una forma de discurso. Si tu discurso va a ser esto, cosas atravesadas y cosas sobrepuestas, pues mantén esa línea. Yo no estoy discutiendo que esté mal o bien, sino que según mi punto de vista podría mejorar, ¿sí? Pero si tu idea es mantenerte así, no renuncies, ¿sí? Y busca perfeccionar más esa incomodidad del mensaje, ¿sí? Que puede ser para mí, pero para otros puede ser muy interesante y puede estar en la línea correcta. Puede ser que es un punto de vista personal. Pero sí, estéticamente y en construcción, puedes mejorar esos detalles y puedes transformar unas imágenes a esto que no se mejora. Y por aquí va el camino. Igual como me hablaban de qué pasa si estamos en una fiesta y hay muchos elementos que se están moviendo, ¿cómo hago? Bueno, aparta, a un plano más cerrado. Pudiste haber hecho planos de los ojos, de los rostros, fotos verticales, ¿sí? Utiliza planos horizontales, contraficados, picados, utiliza planos aberrados. Conoce los planos aberrados, los que son de lado, así que son como choretos, bueno, es un plano aberrado. Y ese plano aberrado para darle más dimensión a lo que está pasando, ¿sí? A veces yo normalmente o fotografío, bueno, aquí pueden ver, estoy más apaisado, ¿sí? Por la comodidad de tener la cámara así, pero cuando cambio vertical, tiendo a inclinar un lado. Entonces la foto cuando es apaisado, ¿sí? O cuando es algo con un fondo muy, muy marcado, se nota el sí, pero eso es, ¿sí? Siempre tengo que estar pensando que tengo que ir corrigiendo mi camino cuando voy tomando fotografías. Pero a veces estos planos, la verdad, a veces salen cosas interesantísimas. Así que espero que te haya servido de algo. A veces, para hacer, por ejemplo, una exposición acostumbrada, todas horizontales, todas horizontales. Para esto no lo concebí. Normalmente en la lectura de la imagen, la forma como te ordenas la fotografía va también a repercutir en la lectura de la imagen. Entonces hay imágenes que se reposan, de imágenes que crean dinámica, imágenes que entran y salen, ¿sí? Si empiezas con una imagen de una persona que va caminando de izquierda a derecha, ese va a ser el sentido de la imagen.
gente trata de poner una que vaya en contra de ella, no para que choque, sino para que tenga el discurso que entra y sale dentro de la fotografía. Es muy posible el discurso de este fotógrafo en un lugar medio, ¿sí? Con una curadora que saliste en el aire, y si cuando lo analicemos más tarde, vamos a ver que ella también vio ese ritmo de lectura que debería tener una exposición, porque si es lineal y no tiene esa continuidad, cuando hablo de ritmo también me refiero al ritmo de color, ¿sí? De estilo, de figura, información que esté allí, ¿sí? Normalmente debemos llegar con un clima y bajar y reposar. La foto cuando terminen de la exposición completa, ven que reposen y te deja como una enseñanza, te deja pensamiento que hace referencia a que lo que está pasando. Vamos a ver otro. Este otro fotógrafo que no pudo venir, se llama Oscar Linano. Este trabajo se llama El Señor que ve pintando, de Julio Hernández. Y el trabajo de esto se llama Homenaje a César Regil. ¿Qué? Que no, César Regil fue un escritor y estuvo ligado al arte y al teatro y todas esas cosas durante mucho tiempo. De hecho, me dio un teatro importante, un teatro pequeño en la universidad que se llama César Regil. Son 10 fotografías, primero y después. Si alguien tiene un comentario que hacer con respecto a alguna inquietud, estamos abiertos para. Sí, fíjense que a diferencia de lo que habíamos visto anterior, en este caso, tal vez por el lugar donde se realizó la toma fotográfica, se ve que hay una diferencia en el sentido de que tenemos un fondo controlado. Y vemos que el fondo pues ayuda un poco a apartar, ¿sí? Apartarnos lo que está pasando en el fondo y poner en primer plano lo más resaltante e importante. No tengo mucho que decir sobre esto, visto que es un plan mucho más cercano, porque estamos hablando por ti, que gracias a eso se registra un poco más íntimo. ¿Alguien tiene que decir algo primero? La gente que no está fotografiando, ¿sí? Sí. Eso. Y bueno, en conjunto. Y sí, y como vieron, este es el pintor, el artista que ofreció su trabajo para que fueran retratados. Y el valor de este es grupal, individual, pues sí, podemos observar y podemos hablar puntualmente sobre algunas cosas técnicas, cosas que he venido abordando, o cosas estéticas, pero realmente el producto final es el trabajo general de todo. Ahí sí podemos apreciar cuál es el sentido de la elaboración del proyecto, ¿sí? Sería interesante posteriormente que cada uno de los fotógrafos agarrara una o dos fotografías, ¿sí? Y se mostrara todo el trabajo como un colectivo, ¿sí? Por ahora lo estamos viendo individual, y si vemos diferencias, se nota cuáles son más, tienen mucho más experiencia en el área, pero sin embargo hay unas fotos muy buenas del delgado que vimos anteriormente con los parados, me parece hermosísimo. Me parece un foto lindísimo, ¿sí? Hay una cuestión del proyecto, es que cada fotógrafo quiere dar su perspectiva, quiere dar su punto de vista desde su trabajo, desde su experiencia. Y Iván Hernández dejó abierta la posibilidad de que fueran los fotógrafos los que se encargaran de seleccionar de su trabajo y trabajarlos a como ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Por eso hay tanta diferencia entre una foto y otra siendo del mismo fotógrafo. Vamos a ver otro, su trabajo.
Ok, este proyecto se llama Vuelta. Este es un homenaje que se le hace a las personas discapacitadas. Una manera de dar ejemplo a otros discapacitados que se sienten frustrados y de que pueden entender de que pueden hacer algo con su vida. Yo decidí en este caso seleccionar tres fotos tipo retrato de los tres personajes principales y tres fotos que resumen qué es lo que ellos están haciendo. Se ve el baile, se ve cuando suelta la silla de ruedas, inicia el vuelo, uso mucho la saturación de los colores, la texturalización de la pintura, la mirada para mí es importante como efecto psicológico que siente el soporte en ese momento, qué siento yo como fotógrafo cuando lo estoy fotografiando y qué quiere expresar el artista con todo esto. Entonces van a ver 6 fotografías que son 3 retratos y 3 planos generales. Bueno, como les dije, el trabajo con fuerza se vería todo con su planteamiento general del proyecto. Pero si ven, estas fotografías también son hermosísimas. El hecho de que haya sacado el personaje con un fondo negro, pues también eleva un poco más el interés del fotografiado, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia del trabajo anterior, él aprovechó el fondo para sacar al sujeto y darle mayor importancia, porque lo que le quitaba, le restaba el discurso, es que como los personajes eran blancos y el fondo también era blanco, se perdían mucho, entonces no podía acceder a su... Había demasiado blanco, entonces la figura se perdía. Habría que ver cuál es la intención del fotógrafo para entonces poder tener a sí, un buen discurso. Ok, con respecto al trabajo que vieron el anterior y el mío, la diferencia técnica del fotógrafo, él usa mucho los colores pasteles, como se ven allí. Yo, el trabajo se prestó para eso, los colores son pasteles, hay un suavizado, hay una cantidad de elementos técnicos que yo no uso, lo veo más saturado, más encendido, más vivo, y diferencia el fondo mío negro con el fondo verde blanco. Por eso es que hago la observación, porque tú le das más importancia al sujeto o al centro de la atención. Él también le dio su importancia, pero le faltó como reforzar un poco más, sacar más al sujeto para que no pierda el tiempo. Lo que queremos hacer con este proyecto, diferentes puntos de vista, diferentes técnicas de diferentes personas sobre un mismo autor y un mismo tema. Él se felicitó por el retrato de la chica que tienes ahí. De todos es uno de los que más me llaman la atención y uno que está más alto. No, el ordenador lo uso yo para... Primero me encanta mucho, es mucha elegancia. Cuando hago montajes para internet, bajo mucha resolución.